¡Es buenísimo! Uno de los más grandes regalos de la vida es enamorarse. Te amo, cariño. ¿Cariño? Marco, cásate conmigo, por favor. No me detendré hasta encontrar a Marco. Él sobrevivió al accidente aéreo. Lo encontré en una isla. ¿Marco está vivo? Todos creen que Marco está muerto, pero el destino me lo trajo otra vez y jamás lo dejaré ir. Una maravillosa e intrigante historia de amor y obsesión. ¡Marco, no me puedes dejar! ¡Estoy embarazada! ¿Marco? No. Disculpe, ¿puedo por favor hablar con la señorita Camille Villalobos? Perdóname, padre, porque he pecado. Tengo una aventura con mi marido. Oye, mamá, ¿puedo visitar de nuevo a papá esta semana? Tienes que esperar hasta el final del mes para ver a tu padre. Esperaba que pudiéramos ir a la provincia a unas vacaciones cortas. Yo ya no te amo. Muchas cosas cambiaron cuando nos separamos. Estoy enamorado de alguien más. ¿Quién es la afortunada? Es Yvonne. ¿Qué pasa si Janine decide llevarse a Audrey para siempre? Entonces ve tras ella. Hay que llevarla a Estados Unidos. O despertarás un día y verás que la perdiste. La corte revisó tu apelación. ¿Saldré de aquí? La corte no revertirá tu sentencia, pero sí que puede reducirla. 6 años pueden convertirse en 6 meses. Esto es para usted, de Michelle Olasco. Por favor, espera aquí. Tengo una reunión arriba, pero no tomará mucho tiempo. Querida, no sabía que estarías aquí también. Tengo una sorpresa para ti. Está dentro de mi auto. Ven conmigo, vamos. Ok, papá. ¿Sí? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está Audrey? Señorita, he estado buscando por todas partes. No puedo encontrar a Audrey. ¿Qué dices? ¡Audrey! ¿Entonces tienes a Audrey? Sí, mamá, después. Muy bien. ¿Tiene cámaras de seguridad? Sí, señorita. Quiero ver los videos. Debe presentar una carta a administración. ¡Mi hija está desaparecida! ¡Debo ver los videos de seguridad! La llevaré a San Francisco. ¿Qué de Janine, mamá? Voy a asegurarme de que no puede encontrarnos. Hay una gran posibilidad de que salga antes de lo debido. ¡No puede ser! ¡No permitiré que Víctor sea libre! Señor, ¿dónde estuvo el día de ayer? Estaba en casa. Mentiroso. Sé que te llevaste a mi hija. No me calmaré hasta que haya buscado en cada rincón de tu casa y sepa dónde has escondido a mi hija. ¿Están seguras de que nadie seguía a Audrey en la escuela o quería hablar con ella? Sí, señorita. Nadie puede entrar en los establecimientos de la escuela y hablar con los estudiantes por nuestra estricta seguridad. Lo siento, señorita, pero no tenemos noticias sobre la desaparición de su hija. No puede ser. Carla, esto es inaceptable. Debo encontrar a Audrey. Puede que le haya pasado algo. No entiendo, Janine. Necesito encontrarla, Carla. Vamos. ¿Dónde puede estar? Vamos a encontrar a Audrey. Perdida. Audrey, por favor, contactar con Janine. Janine, son las 3 de la mañana. Deberías descansar. Señor, ya fueron descargadas las cintas. También alteré los videos en el disco duro. Por si la señorita decide revisar las grabaciones. Me alegra que siga siendo leal a nuestra familia. Gracias. No es nada, señor. Perdona las molestias. Gracias. Pero me debo retirar, señor. Papi, mami, Audrey. Papi, mami, Audrey. Algún día todos seremos una familia feliz. Audrey Argüello. Te ama, papi, tu rey león. ¿Qué tal si no fue Dale? ¿Qué tal si fue secuestrada por un sindicato? O tal vez huyó por su cuenta. Ya sea que lo admitas o no, ambas sabemos que la niña estaba muy enojada. La has descuidado mucho. Carla, dime la verdad, por favor. ¿Soy una mala madre con mis hijos, especialmente con Audrey? No conozco una madre que ame a sus hijos con tanta intensidad.
Eres una buena madre porque estás dispuesta a hacer todo por tus hijos, pero... ¿Pero qué? No debes rogar por el amor de los padres de tus hijos para formar una familia. Y el dinero nunca compensará el amor. Esa es la verdad, Janine. Pero eso no fue lo que sucedió conmigo. Ellos me dejaron. Me abandonaron. Y a sus hijos también. Janine, le pagaste a Víctor. Le compraste un padre a Audrey. Pero todo eso quedó en el pasado. Me arrepiento de hacer esas cosas. Y no debo pasar por eso una y otra vez. Víctor ya está en la cárcel. Pero, Janine, usas tu dinero para vengarte del padre de un niño muerto. Mírame a los ojos y dime que me equivoco. Tú no lo entiendes, Carla. En los ojos de todo el mundo soy una mujer horrible. Todos me juzgaron y creen que soy despreciable. ¿Está mal asegurarme de que mis hijos consiguen lo que nunca recibí? He estado intentando llamarla, pero no responde. Por eso te estoy llamando, Carla. Lamento si te molesto, pero Janine está bien. Está bien, Kenji. ¿Janine? Ella no está bien del todo. No tiene razones para estarlo. ¿Hay algún problema? Uno grande. Los argumentos orales de tu caso han concluido, Víctor. Y teníamos razón. El Tribunal Superior favoreció nuestra petición. El Tribunal Inferior se equivocó al evaluar tu caso. Tu caso no garantiza tu veredicto. Víctor, el Tribunal Superior está evaluando tu sentencia. Dígame algo, ¿van a liberarme? No, aún no, pero en lugar de 6 años, la Corte ha reducido tu sentencia a 6 meses. Así que, Víctor, en 6 meses, eres un hombre libre. Gracias, abogado. Yvonne, te tengo buenas noticias. Corte Superior ha revisado el caso de Víctor. Y la sentencia ha sido reducida. Yvonne, Víctor será liberado luego de 6 meses. Ya no serán 6 años. Oh. El caso contra mí y contra mamá ya no importa nada. Sí, qué bueno. Oh, ven, es bueno. No es maravilloso. ¡Van a liberar a papá! Recé por ello cada noche. Para que así papá pudiera salir de la cárcel. Por favor, reza para que tu tío Louis se vuelva rico, ¿bien? Tú ya eres rico. Ya son solo 6 meses, Yvonne. No es una larga espera. Haremos una celebración en la casa de Doris. ¿Sí? Los invitaremos a todos. Sí, genial. Ahí estaremos. Y cuando ellos finalmente puedan empezar a tener antecedentes limpios, todo volverá a la normalidad, ¿cierto? Tu madre está sin palabras. Está muy emocionada. ¿Acaso Janine sabe sobre esto? ¿Y todo volverá a la normalidad, aunque Janine no quedará satisfecha? ¿Y? ¿Qué tiene si ella se da cuenta? ¿Ah? ¿Acaso puede hacer algo al respecto? Ma, por favor, ¿podemos olvidarnos de esa mujer por solo una vez y pensar en cosas positivas? Sé optimista. ¡Piensa positivo! Vamos, todo va a estar bien. Piensa positivo. Claro que sí. Amiga. Piensa en positivo. ¡Ay, Dios! Estoy tan enojada con estos policías, Janine. Son muy lentos. Por eso no puedo depender de ellos para que encuentren a mi hija. Janine, no podemos buscar en todas partes por nuestra cuenta. Es mucho terreno que hay que cubrir. Y ni siquiera pudimos entrar a la casa de Dale. Audrey no se encuentra allí. La policía ya lo revisó. ¿Y otras propiedades? Tiene otras casas, ¿cierto? Dale es el único que quiere tener a Audrey. ¿Hijo? ¿Qué estás haciendo? Es muy tarde. ¿Por qué no estás en tu cama? Ma, se me ocurrió una idea para sorprender a papá.
¿Y qué idea es esa? Bueno, es un secreto. Y por eso es una sorpresa. No te pases de listo conmigo. Dime por qué tu madre no puede saber lo que haces. También quiero que te sorprendas. Tomará su tiempo. Eso sí, prometo que estará listo para cuando papá venga. ¿En serio? Sí. Oye, creo que sé lo que es. Creo que es un caballo gigante. No, ma, te equivocas. Pa ya ha hecho varios. Cierto. Pero escucha, hijo, te sugiero que trabajes en ello durante el día, porque luego que tengas 8 horas de sueño, tendrás que ir a la escuela. Así que trabaja en ello mañana, ¿está bien? Está bien, ma. Vamos, lo haces mañana, ¿sí? Ma, ¿te puedo hacer una pregunta? Pero promete que no te enojarás. ¿Por qué me enojaría contigo? Dime qué es lo que pasa. La tía Janine va a molestarnos. Cuando papá regrese con nosotros, ¿acaso vamos a vivir juntos como antes lo hacíamos, ma? ¿Ya no se van a pelear de nuevo? ¿Sabes qué? Haces demasiadas preguntas. Déjame decirte una cosa. No tendrás que esperar mucho tiempo. ¿Entonces pa no va a ser una estrella que nos cuide desde arriba, ma? No, ya no más. Todo va a estar bien. De acuerdo. Vamos, hay que dormir. Haz eso mañana, ¿sí? Víctor será liberado luego de 6 meses. Sí. ¿Acaso Janine sabe de esto? ¿Y qué tiene si ella se da cuenta? ¿Acaso puede hacer algo al respecto? La tía Janine va a molestarnos. Cuando papá regrese con nosotros, ¿acaso vamos a vivir juntos como antes lo hacíamos, ma? ¿Ya no se van a pelear de nuevo? Hermana. Marlon. Ah, sí. Tengo noticias para ti y te sorprenderá. Si es sobre que la sentencia de Víctor fue reducida, ya me enteré de todo eso. No, no es eso. De hecho, me acabo de enterar lo que mencionaste. Es sobre esa vieja bruja y loca de Janine. Ya no tengo interés en saber nada de esa mujer. Yvonne, la hija de Janine está perdida. Supongo que la secuestró uno de los varios enemigos de Janine. ¿Ves? El karma existe. Seguro está pagando por lo que le hizo Marcus. Pero no está bien que los niños sean arrastrados. Incluso si Janine y yo nos queremos matar, Marcus y Audrey deben estar fuera. Ellos son inocentes, no tienen culpa de nada de esto. También me enteré que los secuestradores están pidiendo 1 millón de pesos. Veamos si aún así tiene el dinero para gastar en abogados y en demandas. Se lo merece. Ella necesita saber cómo se siente perder un miembro de la familia. Anime de caprichos, la tienda online de Mundodrama. Tenemos una maravilla. Bufandas que pueden utilizar para el frito, para el calorcito, para apretarse. De buenísima calidad. Pashminas disponibles para ustedes en Anime de caprichos. Será difícil para nosotros hacer una apelación hacia la decisión de la Corte Superior. Me tomé la libertad de investigar sobre los posibles casos que podemos presentar en contra de Víctor o Yvonne. Aquí están las opciones. Janine, ¿no revisarás la investigación que hizo el abogado? ¿Por qué le daría prioridad a esto sobre mi hija perdida? ¿De qué sirve que Víctor esté en prisión si Audrey no está aquí? ¡Nada tiene sentido sin Audrey! ¡Nada tiene sentido! No puedes competir con la familia. Especialmente si hablamos de Yvonne. ¿Sabes qué tan importante es la familia para ella? Ella haría lo que fuera por ellos. Incluso sacrificaría sus propios sentimientos. Es por eso que la amo. Creo que lo mejor que puedes hacer es dejar de perseguir a Yvonne. Solo reconcíliate con Michelle. Es mejor para ti. Y está soltera. Deja de hacer el ridículo por una mujer que no te quiere.
Bien por ti, amigo. Estarás fuera en 6 meses. A mí me toca esperar. Amigo, Dios es piadoso. Cometí errores tantas veces, pero siempre me dio otra oportunidad. No pierdas la esperanza. Vamos, muévete. Hay que irnos. Ven. Amigo, ignóralos. Son peligrosos. Esos sujetos tienen conexiones. Tú solo sigue a lo tuyo si no quieres terminar como las personas que han matado. Vamos, andando. Hay que irnos. Vamos. ¿Que no lo entiendes? Te estamos revocando tu licencia. ¿Por qué estás despedida? Señorita, no puede despedirme. Yo he aportado mucho dinero a esta compañía. Es por eso que recibiste una gran comisión. Pero la compañía está perdiendo millones en este momento por tu negligencia. Eres muy descuidada. ¿Cuántas reuniones de negocios has cancelado sin previo aviso? Ni siquiera te reportas con tu superior. Es solo que tengo demasiados problemas ahora mismo. Como el caso que presenté contra mi esposo y mi hija que está perdida. Debiste hablar con Phoebe sobre tus problemas al respecto. Le pudimos haber dado tu trabajo a otros compañeros, señorita Guevara. Sin importar sus problemas, estamos manejando un negocio aquí. Tiraste abajo las ventas del equipo de Phoebe y tiraste abajo esta compañía. No tengo otra opción más que despedirte, no solo a ti, sino a Phoebe también. Retírate de aquí. Se lo ruego, por favor, no lo hagas. ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! Janine, me van a despedir por tu culpa. He estado trabajando aquí por años. No me culpes por tu mal desempeño. ¿Mal desempeño? He sido paciente contigo porque creí que lo compensarías. Me hiciste caer bajo y ahora me estás llamando ineficiente. ¿Qué clase de persona eres? Si no fuera por mí, estarías muriéndote de hambre ahora mismo. Desearía nunca haberte conocido. Desearía nunca haberte recomendado para trabajar aquí. La tía Daria tenía razón sobre ti. Eres una egoísta. Escucha, Janine, solo para que lo sepas, se te puede transferir a otra compañía, pero me voy a asegurar de que eso nunca pase. ¡Papá! ¡Hijo! ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Solo bien? Que mamá. Dios te bendiga, hijo. Hola, amigo. Víctor, hola. Hola. ¿Cómo están? Pa, te prometo que cuando salgas de aquí, vas a subir al escenario más seguido. Te prometo que voy a estudiar muy duro, pa. Para conseguir los honores más grandes. Para ti y para mamá. Cuando crezca y me convierta en ingeniero, me encargaré de cuidarlos a los dos. Muy bien, hijo. Cuando salga de aquí, estaremos más unidos que nunca. Voy a ayudarte en tus sueños. Voy a regresar al trabajo enseguida para que no les falte nada. Y que puedan comprar lo que quieran. Ya no quiero que estén tristes. Ya no habrá lágrimas. Porque vamos a estar juntos y felices por siempre. Ya lo verás, hijo. No nos faltará nada. Papá, mamá me pidió que te diera esto. Ah, una carta de amor. ¡Qué celos! Son como Romeo y Julieta. Ya sé, buscaré a alguien en Tinder. Dime, ¿y tú qué tal? ¡Mami! ¡Te voy a encerrar! Solo estaba bromeando. ¿No puedo decir un chiste? Él es Louis y no está en Tinder, creo yo. Ven aquí, hijo. Te extrañé mucho. Deberías empezar con tu meta de honor. ¿Por qué esperar hasta que salga?
Víctor, me alegra que vayas a salir de ahí pronto. Como madre, no deseo nada más que ver a nuestro hijo completo y feliz. Tantas cosas han pasado entre los dos, pero aún los dos creemos en el valor de la familia. A pesar del dolor, nunca me cansé de perdonar y amar. Sí, Víctor. Estoy abandonando mis miedos y mis dudas. Pero sigo siendo la misma Yvonne. Y aún no he perdido la esperanza. Aún creo que las cosas pueden regresar a lo que una vez fueron. Me di cuenta que aún te amo. Te voy a esperar, Víctor. Y cuando regreses, la puerta de nuestra casa estará abierta para ti. Y también la puerta de mi corazón. Hasta que nos veamos de nuevo. Esto será gratuito. No necesitarás pagar nada para procesar la anulación de tu matrimonio con Janine. Eso es muy bueno. Vaya, Janine enloquecerá de seguro. Lo que sea para hacer feliz a Víctor. Solo hay que apoyarlo, ¿no te parece? Cuando mi matrimonio con Janine se anule, voy a casarme con Yvonne. ¡Oh, vaya, perfecto! Ay, muchas gracias, Doris. Esto nos ayudará bastante para empezar de nuevo. Ni lo menciones. Estoy segura de que harás que tu negocio florezca. Es más, ya podrás comenzar con tu primer cliente. ¿En serio? Estuve hablando con mi antiguo jefe. Él se va a casar y necesita quien sirva el banquete. ¿Ah? ¿De verdad? Ay, Dios mío, gracias por tu ayuda. Yvonne, Víctor me pidió que te diera esto. Son tan empalagosos que me da diabetes con solo verlos. Y Víctor está pidiendo una anulación para su matrimonio con Janine. El abogado se encarga del caso y no va a cobrar. ¿Cómo es posible eso? Está en la cárcel. Fue su abogado quien lo dijo, ma. Ay, cielos. Janine va a estar furiosa. Puede explotarnos con una bomba. Si quiere añadirse más mal karma del que ya tiene. ¿Tú crees? Pero se lo tiene merecido. Espero que finalmente aprenda su lección. Tengo más buenas noticias. Y estoy seguro que sorprenderá a todos. ¿Qué es, hijo? ¿Qué es? ¡Qué lindo! Yvonne, Víctor dijo que se casará contigo. ¡Genial! Yo lo veía venir. Yvonne, ¡qué buena noticia! ¿Vas a aceptar a mi hermano una vez más? Pero claro, ¿por qué no lo haría? De hecho, ya está usando el anillo, no se lo quiere quitar. Ah, ya estabas preparada. Extraña, güey, mi amorcito. Mami. ¿Quién? Ay, ¿de qué hablas? Como ¿quién? Güey. Rápido, contra la pared. Manos en la pared. No te muevas. Señor, ¿qué es lo que pasa? Haces muchas preguntas. Lo sabía. Señor, eso no es mío. Ya tenemos la evidencia, así que cállate. ¿Fuiste tú? ¡Amigo! ¡Oye! ¡Alma! ¡Oigan! ¡Los dos! ¡Vamos!
Eso no fue nada. ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Rápido, rápido! Aún no terminamos. No importa lo que me haga, no soy culpable. No consumo ni vendo drogas. Guevara. Señor. Toma, tu sanción. ¿Qué sanción? Léelo. Señor, no puede ser. Me redujeron la sentencia. Eso fue antes. Pero como traficas con drogas, no vas a ser liberado. Señor, yo no soy el culpable. ¡Señor! Voy a reconstruir la familia que una vez rompí. Voy a trabajar para demostrarles que merezco su amor como esposo, padre y cabeza de familia. Cuando salga de aquí, vamos a ir al reconocimiento de nuestro hijo y ponerle la medalla a nosotros mismos. 6 meses desde ahora. Nuestro tiempo juntos por siempre comienza. Espérame, amor. No será una espera larga. Buen trabajo, niño. No va a poder comer ni dormir por un mes. ¿Estás loco? ¡Qué barra! ¡Detente! ¡Detente! ¡Oh, vamos, Ivonne! ¡No estés nerviosa! ¡Eres una gran cocinera! Tu primer servicio de banquete será algo del cual todo el pueblo hablará. Y luego tendrás clientes por todas partes. Y hasta, quién sabe, puede que hasta tengas un restaurante en el futuro. Pero no te sientas presionada, ¿ok? Ay, no. Hija mía. Mira, vamos, Ivonne, toma algo de agua. Sí, no pienses tanto. Vamos a rezar porque tengas mucho éxito. ¿Puedes, ¿está hermana? Bien? Amiga, toma. Vamos. No es que tenga miedo, es solo que... Estoy muy feliz, ma. Es que todo esto no parece real, no lo puedo creer. Pero está pasando. Por fin voy a hacer lo que quería hacer. Y con mis seres queridos a mi lado, no lo puedo creer. La sentencia de Víctor fue reducida. Así que mi familia por fin estará completa. Eso amerita un abrazo grupal. Oh, sí, exacto, bienvenido. Abrazo grupal. ¡Ay, no! ¿Aún no has aprendido tu lección, Guevara? Eres un drogadicto y sigues en peleas. No soy ningún drogadicto. Lo que encontró no me pertenece. ¿Por qué debería creerte? La droga la tenías tú. Sigue ahí y aprenderás una lección. Buen trabajo, Albert. Por esa razón te he nominado para ser entrenado para la posición de gerente de operaciones de Seguros Bind hacia Sudeste. Lo siento, señor, pero... prefiero ser asignado en mi antigua oficina. ¿Por qué rechazas esta oportunidad? Quiero estar con la mujer que yo amo. Por favor, ayude a Janine a encontrar a su hija. ¿Por qué debería hacer eso? La hija de Janine está perdida por su negligencia. Ella no fue una buena madre con Audrey. Déjala que sufra. ¿No le duele un poco a esa niña? ¿Qué pasa si algo le sucede? No está en la posición de Janine, así que no sabe cómo se siente ella. Pero claro que siento simpatía por Audrey. Pero si esa es la única forma de que su amiga se dé cuenta de sus tonterías, entonces que así sea. ¿Y sabes qué, Carla? Janine no hubiera terminado de esta forma si no hubieras tolerado su comportamiento.
Creo que eres una buena persona. ¿Pero por qué la apoyas en sus planes diabólicos? ¿Ah? ¿Acaso tú también eres así? ¿Tienes una cola? ¿La cola de un diablo o la de un perro, ya que la persigues? ¿Qué eres para Janine? ¿Una amiga o una esclava? Una amiga. Si realmente eres la amiga de Janine, entonces le ayudarás a corregirse. Y no vas a tolerar más sus tonterías que la dañan. ¿Qué clase de amiga eres que no te molesta tu conciencia? Papi, ¿cuándo van a venir conmigo tú y mi mami? Tan pronto hable con tu madre, iremos a verla. La podrás ver. ¿Cuándo será eso? Cariño, sabes que tu mamá sigue enojada conmigo, ¿cierto? Es por eso que necesito hablar primero con ella para convencerla de que venga conmigo. Sí entiendes lo que te digo, ¿no? Tienes que ser paciente, ¿de acuerdo? Antes de que lo notes, estaremos juntos como una gran familia. Eso es lo que quieres, querida, ¿cierto? Cierto. Está bien, querida. Tu abuela está por allí, ¿cierto? ¿Pudiera hablar con ella? Sí, papi. Abuela, ¿sí? Papi quiere hablar contigo. Ve por tu libro y quédate en tu cuarto. ¿Dónde estás? Escucha, mamá, no pienso ir para allá sin Janine. Mientras más tardes en venir para acá, más probable es que Janine se dé cuenta de que estás involucrado. Te meterá en la cárcel. Esto no se trata de ti, madre. Y mi decisión es final. Voy a regresar hasta que consiga tenerla de vuelta. Escucha, ¿Dale? Para decirme eso. Pero es verdad. No le diste prioridad a tu hija. Casi pierde la vista por tu culpa y aún así seguiste persiguiendo a Víctor y enfrentando a Ivonne. Bien. Te dolió mucho que Víctor te dejara después de todos esos sacrificios que hiciste por él. Es cierto que perdiste a tu bebé. Sí, tienes todo el derecho a estar enojada, Janine. Pero desatando ese resentimiento, harás que todo empeore. Tu corazón está lleno de enojo y por eso te olvidaste de amarte a ti misma y a tu hija. Tú sabes por todo lo que he pasado. ¿Cómo dices eso? Tú eres mi amiga, deberías entenderlo. Yo quise entenderlo, porque eres mi amiga. Incluso cuando sabía que estabas mal, te seguí ciegamente. Cuando sabía que nada ni nadie podía detenerte porque los amigos están para apoyarse. Pero supongo que esto pasó por una razón. Te dejaron sola para que te dieras cuenta de todas las malas decisiones que has hecho en tu vida. Así que me voy ahora mismo. ¡Bien, hazlo! ¡Déjame! No me importa si todos me dejan. ¡Vete con ella! ¡Salgan de aquí! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Déjenme sola! ¡Váyanse de aquí! ¡Déjenme! Toma, ¿ves? Vaya, parece que todo está funcionando muy bien para ti. Felicidades. Gracias. Sabes que después de un evento, tengo otros 5 eventos más. Son 2 bodas, 2 fiestas de cumpleaños y una celebración. Es genial, ¿no es así? No puedo creer que esto esté pasando. Es demasiado para mí. Siento que todo esto es como un sueño. ¿Por qué? ¿Acaso no tienes posibilidades de que tengas un buen negocio? Eres bastante buena, eres una gran cocinera y estoy muy orgulloso de ti. ¡Me halagas! Es cierto. Bueno, gracias. De verdad puedes recomendarme con tus clientes. Pero claro, les voy a decir. Te voy a recomendar para inauguraciones, cumpleaños, bodas y compromisos también. Muy bien. Pero oye, no de tus clientes en Cebú. Vas a quedarte allá, ¿no? Oh, olvidé decirte. Regresé a la oficina, que está en la ciudad. Y no volveré a Cebú. ¿En serio? Sí. ¡Ay! ¡Mi mejor amigo de regreso! ¿Por qué no me dijiste enseguida? Debí prepararte algo como una fiesta de bienvenida. ¿En serio? Sí. Permíteme.
Disculpa. Está bien. Hola, Michelle. ¿Estás tratando de que quedemos a mano? Me dejaste sin siquiera decirme adiós. Es broma, pero en serio. Yo debería estar enojada contigo por no decirme nada. ¿Sobre qué te asignaron de regreso a Manila? También fue una sorpresa para mí. El papeleo se hizo rápido. Entonces, te veré en Manila en ese caso. Mi fiesta de inauguración se acerca. Y vas a venir, ¿cierto? Vamos, Albert. No tienes ninguna razón para perderte mi fiesta de inauguración porque ya estás en Manila. Y además, necesitas compensarme el dejarme aquí en Cebu. ¿Así que es un sí? Bien. Estaré ahí. Lo sabía. Sabía que no ibas a decir que no. Y, trae a Yvonne. Creo que ya es hora de que la conozca. Está bien, adiós. Ella es tu novia, ¿no es así? No. Sonaste muy serio. Es porque era Michelle. ¿Ustedes volvieron? No, pero somos buenos amigos ahora. ¿Qué? ¿Dirás que la droga era mía? Hazlo. Y te vas a meter en problemas. No hagas nada estúpido. Por si no lo sabes, los carceleros y el alcaide son mis contactos. Así que si fuera tú, mantendría mi boca cerrada. Si no lo haces, te mataré a ti y a tu familia. ¿Lo entiendes? Tu fecha límite fue hace 2 meses, Janine. Te di más tiempo. Dijiste que saldarías la mitad de tu deuda. ¿Dónde está? ¿Dónde está el primer pago de 2 millones? Janine, dime. Señorita, realmente lo siento. Si puede darme un mes más, puedo pagarle la mitad de la deuda. Se lo prometo. E incluso con intereses de mora. ¡Ya no quiero más de tus promesas! ¡Necesito ya tu pago! Señorita, es que en estos momentos tengo muchos problemas. Acabo de perder mi trabajo. Y está perdida mi hija. El problema contigo, Janine, es de que tienes las agallas para pedir prestado dinero, pero no tienes formas de cómo pagar. Eres justo como la buena para nada de tu madre. Por favor, señorita. La estoy rogando. Le pagaré. Si no me pagas mis 5 millones que te presté, más los intereses, voy a embargar tu casa. Encuentra un agujero en el cual puedas vivir. ¡Ay, vamos! ¡Ah! ¡Ya llegó! ¡Ya era hora! ¿Banquete está el cielo? Sí, a la orden. Quiero un banquete por el aniversario de mi boda. Sí, muy bien. ¿Para cuántos invitados? Unos 200. Revisamos tu historial de tu antigua contratadora. Lo sentimos, pero no podemos contratarte. Gracias. Lo siento, señorita, pero no hay noticias sobre su hija. La hija de mi agente va a celebrar su 7º cumpleaños pronto. Ella quiere contratar a Yvonne para el banquete. Oh, gracias, Albert. A Yvonne le encantará saber que ya tiene otro cliente. Yvonne siempre triunfa en todos sus proyectos y en sus grandes ideas. ¿Recuerdan cuando fue contratada por la compañía de seguros de Albert? Casi la promueven a gerente de área, ¿recuerdas? Eso no funcionó, pero ahora su negocio de banquetes es todo un éxito. ¡Qué bueno! Bueno, aparte de tener un toque de oro, también tiene un corazón de oro. El buen karma está de su lado. Todos sabemos que resistió los ataques de Janine por un largo tiempo. Pero mírala ahora, se ve tan radiante y encantadora y su negocio le va tan bien. No, no como a quien no se debe nombrar. ¡Abuela, tía Mimi, tío Shakira! ¡Gané un concurso de hacer un póster! Y mi maestro dijo
Que voy a conseguir el primer lugar en los honores por mis calificaciones. Oh, eres tan brillante. Tu mamá estará muy orgullosa. Más buen karma para el equipo, Ivonne. Cierta. Abuela, ¿puedes acompañarme a ir con mi papá? Quiero contarle las buenas noticias. Ay, mi amor, tu mamá tiene mucho trabajo con sus banquetes y no podemos dejarla sola. Somos quienes la ayudamos. Y tu tío Marlon tiene trabajo. Y en cuanto a mí, tengo que volver a mi salón, querido. Hay clientes esperándome. Pero si quieres, puedo ir contigo mañana. ¿Sí? ¡Qué buena idea! Pero el niño quiere ir hoy. Hay que llamarle a la tía Doris y también al tío Gary. Mejor no. Puede que estén ocupados. ¿Y tú, tío Albert? ¿También estás ocupado? ¿Podrías acompañarme a ver a mi papá? Qué bueno que tu mamá aceptara que te acompañara aquí. Porque si no, no te hubieran llevado. Gracias, tío Albert. ¿Sabes? Tú eres el hombre más guapo de todo el mundo. No me halagues. Solo lo dices porque no había nadie más que te pudiera llevar. Pero está bien. Como me elegiste, solo significa que somos amigos de verdad. Tu espalda está llena de sudor. ¿Amigos? ¿Como tú y mamá? Sí. Los amigos no se abandonan. De hecho, se apoyan mutuamente. Harías lo que fuera para hacer feliz a un amigo. Pero a veces tienes que regañar a tus amigos. Entonces los amigos son como la familia. Sí, los amigos son como la familia. Se apoyan entre ellos. Los amigos que tú elijas también son tu familia. Si es así, te voy a elegir a ti, para que seas mi amigo y familia. ¿En serio? También te voy a elegir a ti para que seas mi amigo y mi familia. Deberías comer. Me pregunto por qué tarda tanto. ¡Papá! ¿Estás aquí? ¿Albert? Papá, te tengo buenas noticias. Gané un concurso de hacer pósters. Y me van a otorgar los primeros honores. ¿En serio? ¡Wow! ¡Buen trabajo, hijo! Hijo, siempre sé un buen chico. No seas como tu padre. ¿Me escuchas? No quieres terminar en la cárcel como yo. Siempre recuerda que te amo. Sí, tú eres mi única fuente de orgullo. Mi gentil, inteligente y apuesto, Marcos. Oye, por favor, permíteme. Voy a esperar afuera. Papá. ¿Por qué estás llorando? ¿No estás feliz de que gané un concurso y conseguí el primer lugar? Estoy feliz, hijo. Papá está muy feliz. Todo está bien contigo. Janine, ¿qué sucede? ¿Por qué no me respondes? Janine, por favor. Kenji, lo siento. Tengo muchos asuntos que resolver. Y tengo muchas cosas en la mente. No puedo salir del país ahora mismo. Solo quería pedirte un favor. ¿Podrías ver fuera de tu ventana? Es solo por un momento.
¿Cuál es tu problema? ¿Mi problema? ¡Tú eres mi problema! ¡Aléjate de Janine! ¿Quién eres tú? ¡Soy el padre de Audrey! ¡Y amo a Janine! ¡Así que no pienses en quitármelas! ¡Janine no te pertenece! ¡Tú eres su pasado! ¡Aléjate! Janine ya no es tuya. ¿Lo entiendes? ¿Alguna noticia sobre mi hija, señor? ¿Tiene alguna pista? ¿Recibió alguna llamada o algo así? Disculpe, señorita, pero no tenemos nada. ¿Pero por qué? ¿Qué más necesita? ¿Fotografías? Aquí tiene. Les ayudaré a buscarla. Solo dígame qué es lo que necesitan para que lo haga. Le agradecemos su cooperación, pero como ya le dije, no tenemos información nueva. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que están haciendo? Mi hija ha estado perdida por días. Ni siquiera tiene idea de dónde puede estar. ¿Qué clase de policías son ustedes? ¿Qué están haciendo? ¡No hacen bien su trabajo! Señorita, hacemos lo que podemos, pero el caso de su hija no es lo único que debemos atender. ¡Lo siento! ¿Lo siente? Es mi hija de quien estamos hablando. No es un perro o un gato. ¿Y ahora solo va a decir que lo siente? ¿Qué pasaría si se tratara de su hijo? ¿No pondrá el mundo de cabeza para encontrarlo? ¡Por favor, haga bien su trabajo! ¡Y deje de decir que lo siente, porque ya he tenido suficiente de disculpas! ¡Suficiente! ¡Sáquenla de mi vista! ¡Todos son disculpas! ¡Haga algo! ¡Necesito encontrarla! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Díganle que lo haga! ¿Me estás diciendo que Audrey lleva desaparecida 10 días? Pobre Janine, ella ya no come. Puede soportar perder todo, pero no a su hija. Incluso si ella prefiere pelear conmigo, aún estoy aquí para ella. Solo trato de ayudar para encontrar a Audrey. Sí, déjame ayudarte. Bien, muchas gracias. Señorita, ¿ha visto esta niña? No, señorita, lo siento. ¿Acaso ha visto esta niña? No. ¿Por qué me estás viendo? No me digas que te gusto. ¿Qué? Vamos, dime que te gusto. No. Eso fue muy directo. ¿Señor ha visto a esta niña? Buenos días. ¿Usted es la señorita Janine Guevara? Para usted, señorita. Por favor, firme aquí. Gracias, buen día. Gracias. Petición de anulación de matrimonio. Para que dejes de molestarme a mí y a Ivonne, voy a hacer que anulen nuestro matrimonio.